Hija, fíjate por dónde caminas. Ten cuidado con ese celular que te puedes caer. Ay, mamá, ya deja de molestar. Yo ya no soy una niña pequeña. ¡Ay, casi me caigo! Si ves, yo te advertí por estar pegada a ese celular. ¿Sabes qué? Pásame ese aparato para que te fijes bien por dónde caminas. No, mamá, mi celular no. Voy a perder mi juego. ¿Acaso estás loca? Hija, ¿pero toda esa grosería por un simple celular? Definitivamente que ya perdiste el respeto por tu madre. ¡Qué respeto ni qué nada! ¡Pásame mi celular! ¡Pásamelo, pásamelo! No, señorita, te me estás volviendo muy malcriada y eso es porque te estoy consintiendo mucho. ¿Sabes qué? Mejor... Mira, allá están vendiendo limonadas. Vamos a tomarnos una. Ay, no, yo no quiero limonada. Mejor pasa mi celular. Pásalo, pásalo. No. Vamos a tomar las limonadas y después te lo paso. Vamos. Buenas, niños. Disculpe. ¿A cómo tiene la limonada? La limonada le cuesta uno. Sí, están muy frías y muy deliciosas. ¿Cuántas necesitan? Regálame una para mí y una para mi hija, por favor. Ay, ya te dije que yo no quiero limonada. Yo lo que quiero es mi celular. Discúlpame que sea tan metido, pero no debería de ser tan grosera con tu mamá. Menos por un celular. Tú mismo lo dijiste. Eres un metido. Por culpa de ustedes dos, mi mamá no me va a entregar el celular. ¡Chiquilla del demonio! ¿Pero qué hiciste? ¿Cómo le vas a malograr el negocio a estos pobres niños? Sí, sí, es verdad. No debiste hacer eso. Nos dañó toda la mercancía de la mañana. Pues todo esto es culpa tuya, mamá, por no haberme dado mi celular. Ya no los voy a escuchar más hasta que me lo devuelvas. ¡Mi celular, mi celular, mi celular, mi celular, mi celular, mi celular, mi celular! ¡Mi celular, mi celular, mi celular, mi celular! ¡Mi celular, mi 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 celular! Ay, Dios mío, perdóname por esto que estoy haciendo. Ojalá todo salga para bien. Mi celular. Ya, niña, cálmate. Mira que tu madre ya se fue. Sí, cálmate, no es para tanto. Ustedes dos son una partida de mentirosos. Yo sé que mi mamá ahorita va a volver. No creo, porque tu mamá coge un taxi. ¿En serio? ¿Mi mamá cómo va a bajar solita aquí? Ya se va a hacer de noche. ¿Y dónde voy a dormir? Pues no sé, niña. Nosotros ya vamos a recoger nuestras cosas y nos vamos para nuestra casa. Que estés bien. En ese momento, esta niña malcriada empezó a sentir que se estaba hablando en serio con respecto a que su madre se había ido y la había dejado sola. Los niños vendedores de limonada recogieron sus cosas y tomaron rumbo a casa. Al verse sola, la niña malcriada decidió seguirlos para ver si podía conseguir algo de refugio con aquellas personas que hace un momento había maltratado. Caminaron por una larga carretera del pueblo hasta que esto pasó. Bueno, hermanita, acostémonos a dormir, que ya mañana será otro día. Uy, ¿qué será ese ruido? Niña, ¿tú seguiste acá? Sí, yo lo seguí porque no tengo dónde quedarme. ¿Será que me puedo quedar con ustedes? ¿Después de que nos botaste la limonada? Ah, ya, que importa. Ven, acuéstate con mi hermanita Sara, ahí caben las dos. No te preocupes por mí, yo dormiré en otra parte. Sí, sí, acuéstate aquí conmigo porque está haciendo mucho frío. Acuéstate, acuéstate. Buen día, niñas. Levántense que tenemos que ir a bajar limones para vender. Bueno, ¿y el desayuno? Primero tenemos que ir a trabajar para comprar nuestro desayuno. Uy, en mi casa nunca falta el desayuno y yo no valoro eso. ¿Y sus padres dónde están? Ah, no, nosotros no tenemos padres. Solo somos mi hermanita y yo cuido de ella. Vamos, vamos, mejor que se nos hace tarde. Fue así como los niños vendedores de limonada le enseñaron a la niña malcriada que si quería tener algo tenía que ganárselo con trabajo. Le enseñaron desde cómo organizar su puesto de limonadas hasta cómo atender a los clientes. Comenzaron un bendecido día lleno de optimismo para poder vender todo y así conseguir el desayuno. Definitivamente que la venta de limonada estaba bendecida, pues su buen sabor y frescura garantizaban su venta en la comunidad. Los clientes no se esperaban a que salieran para poder comprar absolutamente todo. Todo marchaba de maravilla hasta que esto pasó. Bueno, mis niñas, como ya terminamos de trabajar, ahora sí vamos a desayunar cafecito con pan.
¿En serio, cafecito con pan? Yo pensé que ibas a traer langosta, ceviche o tortuga ahumada, no sé, algo fino. Ah, no, para eso no me alcanza, ni que fuéramos hijos del presidente. ¿Vas a comer pan, sí o no? Sí, deja de ser tan fresa, si quieres come. Pues tocará, porque con esta hambre que tengo... Para comprarles todas las limonadas, por favor. ¡Mamá! Hija, perdóname por todo lo que te hice pasar, pero créeme que era muy necesario para que tú aprendas a ser más humilde, porque ya estabas muy consentida y muy rebelde. Sí, mamá, ya aprendí la lección, que mientras tú me lo das todo, hay niños como ellos que no tienen nada. De ahora en adelante te prometo que si quiero algo, lucharé para ganármelo. Qué bueno, hija, que aprendiste la lección. Y a ti, niño, muchas gracias por ser mi cómplices. Les prometo que de ahora en adelante trataré de ayudarlos en lo que más pueda. Y a ti, hija, vámonos porque hoy es tu cumpleaños. Espérate, mamá. Ya que es mi cumpleaños, ¿se puedo pedir un deseo? Claro, hija. ¿Qué será? Mamá, los podemos llevar a ellos a vivir con nosotros. Es que ellos me han enseñado mucho y no quiero que sigan pasando esas necesidades. ¡Wow, hija! ¡Qué gran corazón tienes! Y a ustedes, niños, van a pasar una vida mucho mejor. Vengan, denme un abrazo y después hacemos todos los papeles. Y este video lo hicimos para tomar conciencia en la sociedad. Muchos padres siempre hacen un gran esfuerzo para que sus hijos lo tengan todo, consintiéndolos a tal punto de malcriarlos. Valora cada cosa que tienes y recuerda que hay personas que no tienen lo que tú. Comparte este video si te llegó esta reflexión. Que Dios te bendiga hoy, mañana y siempre. Just what I want.